pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Cosas imposibles. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Carta a los Romanos, capítulo 5, verso 8. Algunas veces nos agobiamos en nuestros trabajos o nos sentimos presionados por los pagos del mes. En otras ocasiones son las situaciones familiares las que nos roban la paz. Hermanos, hijos, padres o cónyuges que, por estar lejos del mensaje de salvación de Jesucristo, los vemos caminar por esta vida ajenos a las consecuencias eternas de su dejadez espiritual. Estas cosas, entre otras muchas, nos turban en nuestro diario vivir, por lo que todo este cúmulo de circunstancias puede traer a nuestras vidas un sentimiento de impotencia o de queja. Entonces, una sensación de sentirnos solo y abandonados ante todos esos problemas parece multiplicarse ante nosotros. Es en esos casos cuando nuestra mente comienza a girar sobre sí misma en bucle del que no encontramos una salida. Nuestra mirada queda perdida en un rincón y, mientras tanto, nuestro corazón se va arrugando y secando hasta quedar acartonado por la falta de fe y de esperanza. Es en esos momentos en los que más que nunca debemos de aferrarnos a las promesas de Dios. Y sin embargo, en muchos casos es precisamente en esos momentos cuando más echamos mano de nuestros propios recursos. Así es el hombre. Cierto es que el tesón y la voluntad pueden hacernos llegar muy lejos. De hecho, el hombre hace tiempo que por llegar llegó hasta la luna. Y no solo llegó a la luna, caminó por ella. Sin embargo, en esta historia del tesón y pundonor que el hombre puede llegar a desarrollar, existe un pequeño detalle que no debiéramos de dejar escapar. Antes de que el hombre pudiera llegar a caminar por la luna, Dios la puso allí. Son muchas las limitaciones a las que nos enfrentamos cada día, muchos los imposibles que se plantan ante nuestros ojos, pero piensa que tal vez esos imposibles hayan sido puestos ahí por el mismo Dios que puso la luna. Sí, Dios dio al hombre un imposible, la luna, y luego lo ayudó a conquistarla. ¿No te ayudará a ti con tus imposibles? ¿Qué puede haber para el hombre más imposible que el hecho de vencer a la muerte? A los 33 años, Jesús fue condenado a muerte, la peor muerte de la época. Solo los peores criminales murieron como Jesús. Y con Jesús todavía fue peor, porque no todos los criminales que eran condenados a aquel castigo recibían clavos en sus extremidades, porque sí, fueron clavados, y los clavos eran de los grandes. Cada uno tenía de 15 a 20 centímetros, con una cabeza de unos 6 centímetros, y el otro extremo puntiagudo. Ellos eran clavados en las muñecas y no en las manos, como dicen. En la muñeca hay un tendón que llega a nuestro hombro. Cuando los clavos eran amartillados, este tendón se rompía, obligando al reo, en este caso Jesús, a forzar todos los músculos de su espalda por tener las muñecas clavadas para poder respirar, aunque perdía todo el aire de sus pulmones. De esta forma, era obligado a apoyarse en el clavo metido en sus pies, que todavía era más grande que los de las manos, porque clavaban los dos pies juntos.
y como sus pies no aguantarían por mucho tiempo sin rasgarse, Jesús era obligado a alternar ese ciclo simplemente para lograr respirar. Jesús aguantó en esa situación por poco más de 3 horas. Sí, más de 3 horas. Mucho tiempo, ¿verdad? Había un propósito en esa enseñanza. Muchas veces nosotros, en el diario vivir, nos pasan cosas y enfrentamos imposibles y creemos que no podremos superar la situación. Dios nos muestra que no importa la situación que estemos pasando, lo vamos a superar. Todo esto pasó Jesús solo, para que tú tengas un libre acceso a Dios, para que tengas todos tus pecados lavados, todos ellos, sin excepción, para que aprendas que Dios no te da una carga que no puedas soportar y vencer. No ignores esta situación. Tú no estás solo ante tus imposibles. Cristo llevó tus cargas, venció y te entrega hoy esa victoria por el poder de la fe. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Carta a los Romanos, capítulo 8, verso 32. Que Dios os bendiga. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.